Bien, hola queridos estudiantes, buenas tardes. Un gusto volvernos a encontrar y veo que todavía Jefferson no se ha etiquetado bien. Jefferson, son apellidos y nombres. Yandri, lo mismo. ¿Sí? Y lástima que apenas siendo las 18 horas estemos 11 personas con un invitado, ¿no? Buenas tardes, ingeniero. Buenas. A ver si los que están, no están bien etiquetados, por favor, ya se les indicó que tienen que etiquetarse apellidos y nombres, por favor. Bien. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, no sin antes recordarles que debieron haber enviado ya el día, en la semana 2, el trabajo, debieron haber enviado, no me han hecho llegar, ¿no? Solamente, no, perdón, estoy equivocado con el noveno A, ¿no? Esta semana tienen que entregar, semana 3, el trabajo número 1. Entonces, recordarles que tiene que un representante del grupo entregarle a la compañera coordinadora y de esa manera podamos tener las evidencias de entrega de la tarea. Y también en forma adicional, cada miembro del grupo tiene que subirla a la plataforma, ¿no? Entonces, a ver si suben a la plataforma las tareas y de esa manera ya tenemos nuestra primera actividad para poderla calificar. Volverles a indicar, por favor, periódicamente revisen las plataformas. Se subieron ya los grupos, cómo están organizados de acuerdo a la predisposición y selección que hicieron ustedes. También ya se están subiendo las planificaciones, programaciones y las actividades de las clases, ¿no? Vamos a hacer el día de hoy, les decía, una primera introducción a la preparación de los proyectos. Bien. También, por favor, al canal de YouTube y se les agradecería, pues, si se suscriben y le van dando like si es que así lo consideran pertinente en cada una de las reproducciones. Gracias de antemano y si quieren socializar con el resto de amigos, pueden hacerlo. Bien. Generalmente, cuando uno quiere iniciar a hacer proyectos, dice, bueno, me pidieron un software y rapidito lo hice. Primero que hice fue abrir mi computadora y empezar a correr como los atletas, sin rumbo, sin ton ni son, ¿verdad? Entonces, no es así. Uno inicia los proyectos, como lo indica allí, a través de un punto de partida definiendo qué es lo que voy a hacer. Planifico, ejecuto, es decir, algún control sobre la planificación y hago el cierre. Es lo que debo tener presente, es decir, organizarme, organizarme, es decir, tengo que plantear el inicio de un proyecto. Esto es más o menos como cuando estamos participando en una competencia atlética en que estamos en el punto de partida. Debo estar en ese punto de partida atléticamente, relajado, sin nervios, entre otras cosas, ¿no? Entonces, en ese instante, pues, es lo que nosotros tenemos que hacer, Dios mediante. Bien. Sin embargo, como una reflexión para trabajar en proyectos, como una reflexión para trabajar en proyectos, primero dice que es la calma antes de la tormenta, o una prisa maníaca por preparar las cosas para que inicie el trabajo. Yo siempre le digo a los estudiantes, o cuando estoy trabajando con mis clientes, que quieren es ya, rápido, que les saquen sus productos. Entonces, una de las situaciones que les indico es que se calmen, que el apuro trae cansancio. Cuando uno se cansa, no llega a la meta. Entonces, el iniciar un proyecto es crítico, no es fácil. Sin embargo, si usted lo hace de una manera ordenada, me permite ser exitoso a futuro. En este caso, tengo que determinar cómo iniciar un proyecto. Bien, entonces, eso como reflexión. En la etapa de iniciación, hay que empezar a no subestimarse. Es decir, a veces decimos, eso está difícil, no lo puedo hacer, no creo que lo lograré, si ni siquiera lo empieza, solamente está prejuiciando, poniéndose barreras, obstáculos. Para esto debe profundizar en la planificación. Profundizar. Esa planificación adicionalmente debe precisarla. Preparar la gestión y de esa manera yo ya visualizo el éxito para lograr las metas que estoy planteando. Esta es importante porque en esta etapa se pueden evitar riesgos que están asociados a esta fase. Por lo tanto, es importante aplicar mejores prácticas. Esta fase es importante. Y además tengo que empezar a aplicar mejores prácticas. Importante, tienen que darle la relevancia a la etapa de planificación. Tienen que darle el interés.
Cuando hablo de mejores prácticas, tengo que buscar las mejores estrategias y técnicas para que esta sea lo más real posible. Bien. También hay ciertas claves, hay muchas. Yo aquí apenas estoy determinando 12. Esas claves para iniciar el éxito o para iniciar exitosamente la etapa de un proyecto, la etapa de inicio de un proyecto, primero, esta debe tener un propósito, es decir, una meta. ¿Sí? Yo que conozca un corredor de autos, un atleta, no va a llegar a 2 ni 3 metas, va a llegar a una sola meta. Esa única meta es el propósito. Si tiene más de una meta o más de un propósito, entonces el proyecto no está correctamente planteado. Segundo, debe investigar el porqué del inicio seleccionado para poder establecer el emprendimiento de la iniciativa, es decir, ganas y decisión, ¿sí? Ganas y decisión. A veces nos da pereza al inicio, pero ya después que le cogemos las ganas, que estamos decididos, en cambio, nos hacemos disciplinados. 3, identificar las ventajas y de qué manera su proyecto va a aportarle a usted como profesional y va a aportarle al cliente. Entonces, identifique las ventajas. ¿Sí? 4, deben empezar a conocer, deben empezar a identificar a los involucrados, a los usuarios del área de influencia directa e indirecta. Es decir, los usuarios dentro de la institución y los que están fuera de la institución. 5, con los involucrados ya identificados, entonces empezamos a hacer un análisis de ellos. ¿Para qué? Para saber con qué aporta cada uno de estos señores, con la intención de establecer de qué manera puedo determinar que ese involucrado es una persona afectada o es una persona beneficiada. ¿Cómo puede en este sentido ese involucrado aportarme de manera favorecedora o darme cuenta que está en oposición al proyecto? 6, tengo que empezar a organizar mi equipo. Tengo que empezar a organizar mi equipo y delegar responsabilidades para que reporten periódicamente. Cuando hablo de equipos, eso significa que los proyectos no se los hace solo. Los proyectos los hacemos en grupo, en equipo, es decir, todos tienen que aportar de acuerdo a su experiencia. 7, debo garantizar todos los medios de comunicación. Cuando hablo de todos los medios de comunicación, de manera formal, un mensaje de WhatsApp, y no tengo que escribir un mensaje de WhatsApp, ni un correo electrónico, ni algún texto por Twitter o donde quieran comunicarse, de una manera informal. Tienen que comunicarse de manera formal, si tienen que dirigirse al cliente, estimado señor gerente o señor gerente, acuso recibo de su información cuando nos envían algo, estoy adjuntando la documentación solicitada. ¿Sí? No estamos tratando con el amigo en el chat, no estamos tratando con el grupo de amistades en el chat. 8, determinar las principales limitaciones. Detectar las principales limitaciones. Es decir, yo ya voy viendo de esa manera de qué forma hay ciertas limitantes para identificar el proyecto, ¿no? Entonces tengo que identificar los principales limitaciones. ¿Qué más tengo? 9, identificar los riesgos. Miren, no he empezado ni siquiera a diseñar nada. Estoy en el inicio, en mi planificación. Tengo que empezar a identificar los riesgos, ¿sí? Y ya prever, tomar nota, tomar apunte, prever de esta manera para que ya empiece a armar planes de contingencia o en su defecto, cuando se está haciendo el diseño, ir estableciendo ciertos estándares que me permitan minimizar o desviar los riesgos. 10, iniciar el proceso de viabilidad. Iniciar el proceso de viabilidad. Es decir,
que ya tengo que también identificar, cuántas formas de solucionar, esa problemática para que haya una intervención o un cambio positivo en la empresa. Y finalmente tengo que empezar a revelar la infraestructura, es decir, conocer la empresa, conocer el lugar a donde se va a trabajar. ¿Sí? Entonces, de esa manera, nosotros podemos ya empezar a tener ciertos inicios, empezar a tener ciertos TIC, ciertas recomendaciones que pueden hacer que el proyecto sea exitoso. Bien. Cuando iniciamos el proyecto, hay ciertos errores que no se deben cometer. ¿Qué errores no debemos cometer? Yo tengo tipificado 5. Bien, esos 5, entonces, dice que yo debo establecer el alcance, delimitar, es decir, la visión propósito adicionada a la definición de, miren, detalles, no excedan en detalles. Es decir, cuando una actividad que la pueden hacer en 3 pasos, cuando una programación la pueden hacer en 3 líneas de programación, ¿por qué tienen que hacerla en 10? Es verdad, obtenemos el mismo resultado. Pero entre menos procesos pongamos, mi alcance es mejor, va a optimizar costos y adicionalmente va a hacer que este no tenga gastos innecesarios. Segundo, error que no deben cometer. Deben alinearse de tal manera que la estrategia y cuando ya finalice la gestión, cuando ya concluya el proyecto, deben darse cuenta que todo esté en función de los términos de referencia, que todo esté en función de las especificaciones técnicas y esté enmarcado dentro del contrato. Tercero, ¿sí? No deben empezar ustedes mismos a jugar con fuego, es decir, no deben poner situaciones riesgosas. ¿Sí? Hay que identificarlos de entrada, ya vimos el paso anterior, eso equivale a que a esas situaciones críticas se pueden transformar en exceso de peligro y hasta cierto punto vamos a llegar a instancias en que no las podamos controlar, se nos salgan de nuestras manos. Bien. Entonces, yo tengo que ser preciso. Esa precisión, como dice ahí, tiene que ser exquisita. ¿Sí? La voy a subrayar, la voy a poner en negrilla para que la tengan muy presente. ¿Sí? Debe ser exquisita esa precisión. Debo visualizar qué cosa, oportunidades. Los problemas de uno se transforman en oportunidades de otro. Debo también, pese a que minimizo los riesgos, tengo que empezar a hacer suposiciones lógicas. Tomar en cuenta al involucrado. Y de esa manera, nosotros vamos a tener información. Esa información nos permitirá tener más conocimiento y lógicamente se me generó un valor agregado. Y al final, ¿qué obtengo? Una base de datos con información que me permita tomar decisiones, un gerencial. Además, yo tengo que ser preciso en todo. En la documentación de diseño, en la documentación de los roles, en la documentación de los requerimientos y responsabilidades. Entonces, podrán ver, queridos estudiantes, todavía no estamos entrando en materia en cómo yo tengo que empezar a diseñar a OB cosas. Se les están dando primero ciertos tips que no deben cometer o que tienen que tomarlo en consideración para que su proyecto sea exitoso. Pues bien, sigamos. Y como dice ahí, empecemos por lo más importante. Lo más importante en este momento, y yo le voy a poner aquí 2 puntos en vez de esa coma, para decir que lo más importante, no solo de los proyectos, sino de toda empresa, es la gente, es la información. En este caso nos centramos en la gente. ¿Sí? Sin ellos no se crea nada. Yo necesito hacer un software, necesito a alguien, y ese alguien es una persona, es un ser humano, es un talento humano, es un recurso humano. Si yo necesito dar un soporte técnico, necesito a ese alguien. ¿O creen que no, que las cosas se hacen por sí solo? No es así. Entonces, si estamos hablando de gente, empiece a formar su equipo. Como cuando en el barrio, acuérdense de su infancia, vamos a jugar pelota, decíamos. A ver, yo saco mi equipo, yo saco mi gente.
Algo similar tenemos que hacer en los proyectos. Empezar a conformar el equipo. Y cuando empezamos a conformar el equipo, acuérdense cuando va a empezar un campeonato, o van a haber eliminatorias, o van a haber campeonatos mundiales. Empiezan a buscar a lo mejor de lo mejor en cada puesto. Segunda cosa que debo tener en cuenta, y que también son gente, son los interesados. Es decir, quienes quieren que se lleve adelante el proyecto. ¿Sí? ¿Quiénes y cuántos? ¿Sí? De esta forma, yo tengo que determinar, ¿sí? Tengo que determinar quién está involucrado, cuándo y dónde. ¿Quién está involucrado, cuándo y dónde? ¿Sí? Voy a poner este término involucrado con mayúscula, puesto que la palabra involucrado en proyectos significa la persona más importante, ¿sí? Significa la persona más importante dentro del proyecto. ¿Por qué es la más importante? Porque es la que me va a dar información, porque es la que me va a decir realmente, qué es lo que está sucediendo, desde cuándo está sucediendo. Es el informante clave. Es el informante clave. Tres, lo más importante. No nos olvidemos de nosotros. Nosotros somos parte del equipo. Y al ser parte del equipo, usted es el líder, usted es el gerente del proyecto, usted es el director del proyecto, usted es el que va a estar representando al proyecto. Lógicamente, eso implica responsabilidades, implica funciones. ¿Sí? Eso implica en que también vas a tener un sueldo muy independiente de lo que puedas tener como utilidades. Bien. Bajo ese contexto de la gente, nosotros debemos tener en cuenta dos cosas. Decirle a la gente qué es lo que yo tengo que hacer, qué es lo que tengo que obtener, el producto. Este producto puede ser tangible o intangible. Software, infraestructura tecnológica, base de datos, una publicidad, un marketing, un diseño gráfico, servicio técnico, etc. Y tengo que saber, para determinar el producto o para sacar el producto, cuál es el proceso de cómo hacerlo, de cómo realizarlo. Entonces, tengo que ver qué metodología. Bien, jóvenes, pongan mucha atención, ustedes que ya van, están en octavo y pasarían a noveno. En noveno, tienen que ustedes presentar, al final del semestre les van a dar un seminario de investigación. En ese seminario de investigación, ustedes tienen que plantear y formular su tema de trabajo de titulación, bajo cualquier modalidad. Es decir, que ese trabajo de titulación, bajo cualquier modalidad, implica que tienen que ya plantear en ese seminario, y por lo tanto, en el mismo, le van a dar todos los lineamientos. ¿Pero por qué hablo de metodología? Porque cuando ya empiecen a hacer sus tesis, les van a decir, a ver, usted tiene que plantear dos tipos de metodología. La una, que es la metodología de la investigación, cómo va a recabar información. ¿Sí? Y la otra, que es la metodología técnica. Si va a realizar un software, ¿qué tipo de metodología va a utilizar? ¿Metodología en cascada, metodología en scrum, en espiral, etcétera? Sí, entonces, miren, deben tener claro esa metodología para recopilar información y para sacar sus productos. Segundo, ¿qué herramientas necesito? ¿Qué técnicas necesito para procesar y sacar ese producto? Esas técnicas, asimismo, a nivel científico, a nivel investigativo, tenemos las técnicas de la encuesta, tenemos la técnica de la revisión bibliográfica, tenemos la técnica de la observación, etc. A nivel informático dicen, bueno, si voy a desarrollar, tengo que utilizar una herramienta de desarrollo. Tengo que utilizar un lenguaje de programación, tengo que utilizar una herramienta de base de datos, etc. Muy independiente del proyecto que este sea, y disculpen que les haya introducido en metodología y herramienta respecto al producto y al proceso, las separaciones y los enfoques de las metodologías que tienen que hacer. Bien. Entonces, en general, en los proyectos informáticos necesitan ustedes hacer un proceso para determinar un producto.
metodología, de qué manera voy a sacar ese producto y qué herramientas utilizar. Pero también aparece un tercer actor. En el proyecto van a haber riesgos. Van a haber riesgos probablemente de cambio de tecnologías en el proceso de construcción, probablemente que esa herramienta con la que yo planteé era licencia gratuita y sucede que ahora ya no es gratuita o solamente es gratuita con ciertas limitaciones. Y si requiero una extensión o ampliación más del uso de esa herramienta, entonces necesito comprar o pagar una licencia. Por ejemplo, ¿qué otro riesgo? Que ya esté descontinuado ese hardware o esos utilitarios que yo necesito como complemento para armar mi proyecto. ¿Qué más? Que aparezca el caso como el de ahora, por ejemplo. Es un imprevisto, es un riesgo y tengo que ver cómo lo soluciono. No puedo ir a dar un soporte técnico presencial, pues entonces tendré que ver la forma de dar un soporte técnico remotamente. Y así podríamos hablar de los riesgos. Pero tenemos que enfocarnos y de la manera que estamos viendo. Debo comunicarles que la asignatura la he actualizado. Están ustedes sacando provecho y me alegra compartir con ustedes con un material nuevo, un material recién salido del horno, como decimos, ¿no? Entonces, aproveche, son cosas interesantes que en el día a día de la experiencia y en este recorrer de la capacitación académica y de la experiencia profesional se les está compartiendo. Bien. ¿Qué más tenemos? Y cada vez se van a dar cuenta que hablar de proyectos, cuando hablo de proyectos, sabemos que son proyectos informáticos, no va a limitarnos ni a quedar supeditado en que, es lo que maneja el INEVA Salud. No, es lo que van a manejar ustedes como profesionales. ¿Sí? Y si ustedes no lo quieren aplicar, pues déjenme decirles, mejor para mí. ¿Sí? Que no es lo que quiero, pero es mejor para mí si ustedes no quieren aprender. Porque en algún instante me van a pedir asesoría y ahí me van a tener que pagar. O me van a decir, profesor, hay este proyecto, cojámoslo los dos, cuando ustedes lo pueden hacer solo. Entonces, yo necesito ver cuáles son los resultados de mi proyecto. ¿Sí? ¿Cuáles son los resultados? ¿Un producto o un servicio? ¿Sí? Aquí en servicio tenemos, ustedes normalmente acá entregan un software, pero yo también le puedo cobrar el diseño. Al desagregar costo, usted le dice, a ver, el proyecto le cuesta tanto. ¿Y por qué me cuesta tanto? ¿Me puede desagregar? Claro. El diseño le cuesta, no sé, $1,000 y el desarrollo $2,000. ¿Sí? O el proyecto en general le cuesta $3,000 y le desagregan de esa manera. Yo tengo que tener claro, no debo dudar. Debo tener claro cuál es la solución del cliente o qué es lo que verdaderamente el cliente necesita. Bien. No voy a todavía analizar esto, ya le voy a indicar a qué. Yo tengo que darme cuenta en base al resultado o al componente que el cliente me pide, cuáles son los requisitos. ¿Sí? Miren, no estoy hablando requisitos de usuario, porque cuando hablo de requisitos de usuario, rapidito ustedes asocian programación. Por favor, sáquense de la cabeza. En cualquier proyecto informático, de cualquier sea, siempre van a haber requisitos. Del usuario, porque le va a decir, miren, yo quisiera que esto funcione así. Yo quisiera que no me ponga muy alto el punto de red. Déjemelo a 50 centímetros o déjemelo a 1,20 m. ¿Sí? Él me está pidiendo requisitos porque quizás se le hace fácil maniobrar. ¿Cuáles son los alcances y resultados? Es decir, delimitarlo. Y no tengan que al final, cuando ya termine el contrato, tener que estar con problemas. No. Miren, yo aquí le dije que en mi contrato dice cuál es el alcance y el resultado. Determinar los resultados requeridos, lo que el cliente me está pidiendo. Por favor, no pongan publicidad engañosa. Ofrecen una cosa y entregan otra. Los presupuestos y los cronogramas deben ser reales, no al más o menos, no al yo creo. Es sí o sí. Y también empezar a considerar todas las medidas de éxito, las que he presentado y muchas más. Para esto, ahora sí, ¿en qué me voy a basar? En los términos de referencia. Los términos de referencia no son más que un documento donde me dice o me instruye, tal como los instructivos de los deberes, por eso los estoy adiestrando,
Ese instructivo de los deberes es un término de referencia que me indica cómo quiero mi producto, me indica cómo quiero que me lo presente, cuándo quiero que me lo entregue y qué alcance o dimensión en páginas o letras debe tener. Deben cumplir las especificaciones técnicas. Si el cliente me dijo que era una plataforma web con un servidor en la nube, tengo que cumplir tal como está. Debo respetar lo que dice en el contrato. Y si ustedes recuerdan, el instructivo dice respetar el formato. ¿Qué más? Debo establecer un modelo de gestión. Es decir, darle un manual de usuario al cliente. No necesariamente los manuales de usuario se entregan cuando es un software. En general, uno debe entregar un manual de usuario que se llama modelo de gestión en cualquier proyecto informático que ustedes entreguen. Establecerle un sistema de indicadores y que ustedes lo han determinado a través de un monitoreo y evaluación del proyecto. Y lógicamente se les va a facilitar siempre y cuando ustedes conozcan en el tipo de proyectos en los que van a trabajar o en el tipo de servicio profesional que ofrecen. Si hay inquietudes, preguntas, por favor, pueden hacerlo a través del chat y vamos respondiendo. ¿Qué más tenemos? Pues tenemos, que yo tengo que tener presente además, y de verdad que seguimos escarbando en proyectos y nos encontramos con más cosas interesantes. Miren que al actualizar la información hay cosas que las sabía, pero no sabía dónde encontrarlas. Y miren, estoy compartiendo lo que, mejor dicho, me han hecho investigar para enseñarles más y aprender más. ¿Qué desafío debo tener para iniciar? Debo tener entonces los desafíos de inicio, pero también tengo que saber cómo superarlos. Es decir, cómo evitar caer en errores. Bien. Esos desafíos es que en el inicio siempre se lo hace lento. Así que no se preocupen, pero tampoco lo hagan tan lento. ¿Sí? ¿Por qué empieza lento? Por eso que está la curva de crecimiento. ¿Sí? Está abajo y empieza a crecer. El ritmo va creciendo. Es como un partido de fútbol. Empieza despacio y luego se aceleran las acciones. ¿Sí? Es como un atleta. Empieza despacio y remata a alta velocidad. Entonces, no inicie demasiado lento, pero sí es inevitable que empiece lento. Dos, debe asumir cuando se asume un proyecto a mitad de camino, es complicado. ¿Sí? Es complicado, pero puede darse. ¿Sí? Puede darse. Reciben un contrato y le dicen, te lo doy a ti, empieza, y uno tiene que empezar a escarbar. Bueno, déjame analizar todo lo que vimos anteriormente. Es decir, tienen que empezar a revisar términos, especificaciones, contratos y lo que quieren como modelo de gestión o monitoreo. Tres, inicie un proyecto que abarque varias fases. Error que cometemos siempre. Todo lo queremos hacer de una vez. Por favor, separen. Desarrollar un proyecto como un rompecabezas, paso a paso, pero tampoco demasiado lento. Bien. Tenemos que superar cuando no hay claridad en torno al proyecto. ¿Sí? No he querido, casi no me gusta utilizar la palabra falta, voy a cambiársela mejor. ¿Sí? Porque falta significa que no se tiene, aunque sí suele suceder. ¿Sí? Insuficiente claridad en torno al proyecto. ¿Sí? Hay unos que tienen poca claridad y hay otros que no tienen nada. Es decir, no saben. Sí, Ángel, ¿en cuál término dice? ¿En cuál término hay ambigüedad? Por favor, ¿me ayudas para corregir? Sí, me escribe, por favor. ¿En dónde hay ambigüedad para corregir? Bien.
en los requisitos del cliente. ¿En esa lámina está? Demasiado lento. Bueno, en esta lámina no veo nada de requisitos del cliente, ¿eh? ¿Me indica en qué lámina está este? Ah, ya, los requisitos del cliente. Ya te entendí. Verá, eso que tú dices, Ángel, es justamente te sucede porque no cumplís, no, al final no pusiste un término de referencia en el contrato. Escucho. Bien. Entonces, eso te pasa. Si tú lo hubieses puesto en el contrato, no te lo va a hacer. ¿Sí? Y si él te lo hace, entonces van a suceder varias cosas. Entre ellas, se te puede incrementar el presupuesto y tú tienes que decirle en ese momento cuánto más le cuesta. Generalmente el cliente te dice, no se preocupe, después nos arreglamos. Yo le recomiendo, arreglen de una vez. El después te genera problemas. ¿Qué más te puede repercutir? En que el plazo de entrega también va a demorarse. ¿Sí? Entonces, esa ambigüedad, como tú mencionas allí, debes eliminarla. Más que ambigüedad, evitar estas situaciones. O sea, trabajar con contratos. Pero es que hay clientes que no les gustan hacer contratos. Háganse en una hojita, en donde ustedes, o una proforma, en donde indiquen qué es lo que contempla el proyecto. De esa manera, ustedes evitarán, eso es lo que te está pasando a ti. Y realmente, justamente te ha pasado porque no debe actuarse de esa manera. No me acuerdo si fue en este paralelo o en el otro que alguien me preguntaba que si a mí alguna vez me han pasado estas cosas o me ha pasado, por ejemplo, que alguien no me ha pagado. Pues realmente no me ha pasado, porque sí, siempre he trabajado de una manera ordenada e informal. ¿Sí? Ya van a ver más adelante algo importante que les voy a decir y que ya alguna vez creo que se los dije, ¿no? Entonces, no hagan nada sin contrato. No hay contrato, no empiece. Peor actualmente. ¿Sí? Bien, entonces, les decía que hay unos que tienen insuficiente claridad, poca claridad, o simplemente no saben ni qué es lo que tienen que hacer en el proyecto. También es perjudicial empezar a demorar el inicio del desarrollo. Es perjudicial empezar el inicio del desarrollo. Esto es más o menos como el deber. Hace 3 semanas decíamos, ya tenemos 3 semanas para el deber, y sucede que ya tenemos menos de 5 días, 6 días para entregar el deber. Es decir, nos hemos demorado en iniciar el proyecto. Ustedes miren que los del primer nivel, a la segunda semana, semana y media, ya tenían los trabajos y los empezaron a entregar. Los de primer nivel. Bien. ¿Qué otro consejo debemos tener en cuenta? Y hay que tener en mente. O sea, hay muchísimos. Primero dice, establecer el tono que quieres para el proyecto desde el principio. Es decir, ¿cómo lo vas a manejar? ¿Lo vas a manejar con flexibilidad? ¿Vas a manejarte con la regla de fuego, que en este caso son contratos, términos de referencia, especificaciones, con tu cliente y con las personas que vas a trabajar? ¿Sí? Eso tienes que plantearlo. Dos, obtén la participación temprana de tu equipo. ¿Qué es lo que sucede normalmente cuando hay un proyecto? La gran mayoría, en cambio, recién contrata y recién empieza a buscar el personal. ¿No? Cuando ya hay altas posibilidades de contratación, usted al personal ya váyalo buscando previamente, ya vaya preestableciendo, previamente vaya preestableciendo un precontrato, posibles pagos, de acuerdo a la negociación que usted vaya teniendo con su cliente, y dígale que le aporte. Es parte del trabajo. 3. Dice que también se aplica al cliente involucrarlo temprano y con frecuencia. Es decir, es clave el paso 2 y el paso 3. Normalmente, el cliente envía a un tercero, que es el director, es el jefe. Entonces, es importante que usted solicite reuniones también con el cliente, con el dueño. 4. Que las comunicaciones sean claras. Siempre pregunte, a ver, ¿con quién tengo que entenderme?
Porque normalmente en las empresas hay muchas personas que opinan y todos los quieren mandar. A ver, yo necesito entenderme cuál es. Deleguen a una voz oficial. Deleguen a un portavoz. 5. Asegurar la existencia de un proceso listo para el proyecto. Y dice, pero no te quedes atascado en la documentación. A veces estamos deambulando sobre lo mismo o haciendo pasos innecesarios repetitivos. ¿Sí? Es importante los procesos. Yo ya le decía antes, hágalo a detalle, pero no exagere. 6. Eso. Si no intentes ajustarte a un proceso específico, entonces si este no funciona para el proyecto, sácalo. ¿Sí? Sácase ese proceso si sabes que no te sirve. 7. Es importante esto. Normalmente le dice, quiero reunirme personalmente con usted. Face to face. De esa manera, usted logra un acercamiento. Y eso es importante antes de iniciar el proyecto. Al menos tenga una videollamada si no puede presenciar. 8. Para cualquier reunión inicial, establezca una agenda clara. Bien, ¿cómo estoy trabajando ahora? Cada día se va aprendiendo más. Yo me he tenido que imprimir un calendario en esta hojita y voy poniendo mi agenda, todas las actividades, ¿sí? Todas mis actividades, las remarco, ya sé qué día, si alguien me llama, puede reunirte, le digo si puedo, no puedo, a qué hora, etc. Y voy marcando las que ya se van ejecutando. Pudiera hacerlo en una agenda electrónica, pero no me da tiempo para abrir una tercera ventana en tener que hacerlo a través del celular. El celular simplemente me llega una alarma y yo la verifico en mi hoja. Eso estáticamente en oficina. Entonces, agende y sea puntual. Cuando se dice puntual, me dijeron a las 6 de la tarde, 6 de la tarde estoy ahí. No, ya usted, y me alegra que algunos están ya siempre pendientes que yo me active y ya están conectados 2 o 3. O más a veces. 9. Prueba y protege el proyecto pensando en los riesgos y la dependencia. Lamentablemente, los que trabajamos en proyectos nos volvemos unos obsesionados. No hay problema, Fabricio, pero tienes que etiquetarte bien, por favor. Bien. Entonces, les decía que uno se vuelve un apasionado cuando está en un proyecto. Está en la casa y solo habla del proyecto. Se va a acostar y sueña con el proyecto. Se levanta soñando con el proyecto. Va a la universidad y el tema de conversación con el amigo o con el cliente o con quien sea es el proyecto. Va a una fiesta, habla del proyecto. ¿Por qué? Está siempre pensando en buscarle soluciones y quedar de la mejor manera bien con el cliente. Y el último consejo de este apartado o de esta lámina dice, piensa siempre por adelantado. No te centres solo en cómo iniciar un proyecto. Bien. No sé ustedes, personalmente, yo sí me considero un ingeniero, no sé, apasionado, obsesionado. Y una de las cosas que aprendí en la universidad, específicamente en la Politécnica Nacional en Quito, es que te enseñan a manejar los números. ¿Sí? Te enseñan a manejar los números. Si es que matemática, si es que física, en los experimentos te enseñan a poner las ventajas y desventajas. ¿Qué sucederá si estás acá? ¿Qué sucederá si estás abajo? ¿Qué sucede si estás en medio? Los comportamientos son diferentes. Entonces, eso se llama análisis de sensibilidad. Es decir, prevé los posibles riesgos que pueden suceder en tu proyecto y que no te echen a perder o no te lleven a que tu proyecto pueda fracasar. Si hay preguntas, reitero, hacer por el chat las mismas y se va respondiendo. ¿Qué otras consideraciones debo tener? Pero ahora de manera general. De antemano, aquí tiene un enlace donde ustedes pueden allí buscar más información al respecto. Dice que el enunciado del trabajo o del proyecto es definir los entregables, porque el cliente le va a decir, bueno, y te voy a pagar tanto, ¿qué voy a recibir de ti? ¿Qué voy a recibir? Entonces, defínalo al final, después de ejecutar el proyecto. En ese sentido, yo establezco
¿Qué grupos de procesos requiero para iniciar? ¿Sí? Defino los enunciados del trabajo. ¿Por qué definir los enunciados? Es importante las terminologías. Para uno significa una cosa y para otro otra cosa. Si usted le habla en términos técnicos a un operador de baja escolaridad, no le va a entender probablemente. Tiene que hablarle en el lenguaje que le entienda. Si usted va a hablar con el gerente o con alguien de alto rango, no le va a hablar en un lenguaje común y corriente. Tiene que hablarle en un lenguaje técnico, hasta para demostrar la imagen profesional suya. Lo que usted determine en el trabajo debe ser objetivo. ¿Qué significa objetivo? Concreto, específico. No al yo creo, ni al más o menos. ¿Es o no es? ¿Cómo me voy a comunicar en el proyecto? Primero, ¿con quién me comunico? ¿Cuál es el oficial o la persona con la que tengo que entenderme? ¿Y de qué manera nos vamos a comunicar? ¿Vía WhatsApp? ¿Vía teléfono? ¿Vía internet? Entre otras cosas. Los stakeholders no son más que los involucrados. Sigo insistiendo con los involucrados porque los involucrados son parte de la viabilidad del proyecto. Si los involucrados dicen que no se necesita, les van a tirar abajo un contrato. Segundo apartado de las consideraciones generales, y a esto quería llegar, en antes les decía. Bien, antes de llegar allá, es el business case del proyecto, es decir, el caso de negocios, el business case o el caso de negocio. Cuando ustedes inician un proyecto, debe haber ya la decisión de lo que vamos a conseguir. Si este justifica, en cuanto a lo que voy a obtener de remuneración, en cuanto a la inversión del tiempo, esfuerzo y dinero. Miren lo que estoy diciendo, inversión de tiempo y esfuerzo. Eso no tiene precio. Eso no tiene precio. Yo le puedo decir al dueño, ¿sabe qué? Este equipo me costó $1,000 y reintégremelo. Y me va a devolver 1,000 que gasté. Toma los 1,000, te los devuelvo. Pero, ¿qué valor le pone el tiempo? Le dice, me gasté 2 días. ¿Dónde compra días? No hay tiendas de días. ¿Dónde hay tiendas de esfuerzo? No hay. Entonces, en ese business case, lo más conveniente es que usted analice lo técnico económico. Para el proyecto y para nosotros. En el proyecto hay dos actores, el cliente y el profesional. Debe convenirle en lo técnico y económico, ambos. Debe ser rentable para ambos, incluidos los costos directos e indirectos. Ángel Eduardo, lo que tú me decías, no sé si te sucedió, y para todos, no money, no play. Es decir, debo tener un contrato. Debo tener un anticipo. No hay anticipo, no inicio. No te preocupes, conmigo no vas a tener problema, empieza nomás. Jóvenes, no money, no play. ¿Sí? No hay dinero, no juego. Es decir, como los futbolistas. Lamentablemente, en la actualidad, yo lo utilizo bastante este término, suena como grosero, pero debe ser así. Otro aspecto en las consideraciones generales. Cuando yo establezco los requisitos de mi proyecto, yo tengo que empezar a establecer qué documentación voy a trabajar con mi equipo. ¿Sí? Documentación, es decir, el archivo de Word, de Excel, de PowerPoint, de lo que quiera, qué documentación voy a tener ahí. ¿Cuáles son los requisitos? Cuando hablo por hito, significa por proceso, por subproducto, pero dentro del equipo. ¿Sí? Como lo dice ahí, hola, soy Julio Macías. Los requisitos del proyecto, tales como niveles de servicio, desempeño, seguridad, cumplimiento y aceptación, yo necesito también requisitos de los interesados. Estos pueden ser puntuales, impactando sobre otras áreas de la organización. Y ella dice, hola, soy Cristina Moreno. Yo necesito requisitos de soluciones. Yo necesito requisitos del negocio y necesito requisitos de transición. Es decir, hay que cumplir protocolos. No es lo que yo creo ni lo que tú crees. ¿Dónde ponemos esto? En el contrato. Bien. ¿Qué más? Bien. Miren que aquí les estoy poniendo una lámina entera para los involucrados, para los stakeholders. ¿Sí?
estos involucrados y hago este reconocimiento de la autoría del diagrama de esta universidad, ¿sí? De esta universidad, es de un programa de estudios, el ciclo de vida del proyecto, ¿sí? Entonces estoy haciendo, he tomado de allí esta lámina porque son, bueno, aparte de que me encantó la lámina, o sea, el dibujo, el esquema, los involucrados son importantes, ¿no? Dice, ¿cómo los gestiono? ¿Cómo los empiezo a persuadir? ¿Cómo los empiezo a detectar? ¿Sí? Hay muchas situaciones que yo tengo que hacer aquí, ¿no? Por ejemplo, tengo que documentar el proyecto, este se actualiza, mejor dicho, todo debo actualizar, tal como cuando refrescamos la máquina, ¿verdad? Desarrollamos el plan de dirección, hacemos el control integrado de cambios, gestionamos el equipo de trabajo, controlamos comunicaciones, y a la larga yo voy a tener que estoy controlando o gestionando o administrando la participación de los involucrados. Estos señores no solamente me van a dar información, van a ser mis aliados clave en la empresa, van a ser los aliados clave con mi cliente. Puede ser peligroso cuando esos aliados clave se convierten en personas que no están de acuerdo y te pueden tirar abajo el proyecto, pese a tener contrato. Bien. ¿Qué otra consideración tenemos? Otra de las consideraciones que tenemos en el proyecto es que yo debo tener claro la propuesta del proyecto. Debo tener claro la propuesta de mi proyecto. ¿Sí? Es decir, yo tengo que saber las razones por las que un proyecto en la que me están contratando, en este caso su solución es la mejor alternativa para que se cumplan los requisitos exigidos del cliente. Miren, ven, requisitos exigidos por el cliente. No estoy hablando requisitos ya de usuario. No estoy hablando ya de requisitos de desarrollo. No estoy hablando de requisitos de base de datos. Estoy hablando de requisitos del cliente. Y de ahí se deriva el resto. Entonces, ¿qué debo contemplar? Yo debo contemplar, voy a enumerarlas, voy a listarlas, ¿sí? Debo contemplar en este caso, ¿sí? Debo contemplar un resumen del cronograma, los entregables, entre otras cosas. Normalmente yo trabajo ahí con una hoja de Excel. Es decir, en esa hoja de Excel hago un cuadrito, una primera columna, le pongo el número de actividad. Segunda columna, le pongo la descripción de la actividad. Tercera columna, le pongo fecha de inicio. Cuarta columna, fecha de finalización. Quinta columna, ¿cuál es el hito? Es decir, por ejemplo, vamos a realizar la planificación del proyecto de inicio, entonces mi hito sería la planificación del proyecto. Y la última columna, estado. Es decir, ¿se cumplió o no se cumplió? Yo generalmente también utilizo en el mismo Excel colorimetrías. Pongo verde, es decir, la del semáforo. Verde ya se entregó, amarillo en proceso y rojo no se ha cumplido. Debo establecer el resumen del presupuesto. A veces hay presupuestos que se nos vuelven unas sábanas enormes de Excel o de Project, entonces usted haga un resumen por componentes y le sale en una hojita y de una manera más clara usted lo puede explicar y quien lo lee lo entiende. Los requisitos de aprobación, es decir, ¿qué requiere usted para ejecutar el proyecto? Anticipos, en la empresa que le den facilidades de ingreso, que les indiquen cuál es el horario en que pueden trabajar, entre otras cosas. Ya les había indicado, en este caso el nombre y el nivel de autoridad del patrocinador es la persona que delegan para que trate directamente con usted. Y quinto, solicite información de la empresa. Cuando hablo de información histórica es desde ese momento hacia atrás. Dependiendo de la empresa, pero normalmente se solicita información de 3 años, entre 3 y de 5 años históricos. ¿Sí? Entre 3 y 5 años históricos es importante tener esos datos. ¿Qué otros errores se cometen? Y esto es fresquito, esto lo preparé prácticamente hace 2 o 3 horas. Bien. Me encontré por ahí, me llegó un correo de la cual estoy suscrito y me llamó la atención. Establecer, esta es una empresa mexicana que trabaja en proyectos y dice, ¿cuáles son los errores comunes en los proyectos? Aparte de los que ya hemos visto.
pero me da una particularidad. Dice, en crisis es más importante evitarlos. En estos momentos, por ejemplo, en el terremoto, ya hemos vivido y debemos agradecer a Dios que ya pudimos vivir un terremoto. Es decir, no alegrarnos por el terremoto ni por las pérdidas humanas, pero sí por lo menos saber en carne propia qué es lo que se siente un terremoto. Saber en carne propia qué es lo que se está viviendo, estar encerrado casi 3 meses, entre otras cosas. Entonces, ¿ustedes sabían esto? ¿Sabían que el 69% de los proyectos no cumplen sus metas? ¿Sí? ¿Sabían eso? Bien. Bien, Rubén. Bien. ¿Por qué es importante los históricos? ¿En qué beneficia? Beneficia mucho. Bien. A ti, Rubén, te voy a preguntar. Si viene el cliente y me dice, ¿sabe qué? Necesito que me armes un sistema con base de datos. Entonces, una base de datos inicial y para que me almacene, por ponerte de programación, base de datos. Entonces tú vienes y dices, bueno, voy a armar el dimensionamiento de una base de datos, voy a poner número por cuestión de explicación, que solo me abarque hasta 10 archivos o 10 usuarios, por ejemplo. ¿Sí? Si apenas, no voy a hablar de 10.000, 1.000 archivos o 1.000 usuarios. Si normalmente por semana que se armen 2, en el año 352 semanas, estamos hablando apenas 100. Tengo casi un 90% de liberación. Bien. Eso te sucedió en ese momento puntual. Entonces, tú no puedes dimensionar una base de datos para 1.000 usuarios o 1.000 archivos sin tú saber qué es lo que pasaba antes. Entonces, tú tienes que empezarle a preguntar, a ver, ¿me puedes indicar el histórico de los reportes de cuántos archivos generaste en el año 2019, 2018, 2017, 2016 y 2015? Entonces, te va a aparecer en el 2015, 500 archivos, en el 2016, 800, en el 2017, 1000, en el 2018, 300, en el 2019, 100. Entonces tú dices, bueno, ¿cuál cojo? ¿El más bajo o el más alto? Pues no, tú tienes que coger un promedio de esos históricos. ¿Sí? El beneficio que nos da es que nos va a permitir dimensionar, ¿sí?, de una manera más precisa, de una manera más correcta, y aparte de eso, que te va a permitir fundamentar con el cliente. Bien, ese dimensionamiento probablemente hará que el servidor en la nube o el servidor físico, tú también lo dimensiones. Te va a decir, ¿por qué un servidor tan grande? ¿O por qué un servidor tan pequeño? Entonces tú le dices, porque los históricos me arrojan tales y tales datos. Entonces, en el mercado no tenemos para 700 archivos, pero en el mercado los venden de 500 en 500. Hay de 500, hay de 1000, hay de 1500. Si pongo de 1500, es demasiado, está sobredimensionado. Si pongo de 500, está subdimensionado, me quedaría corto. Entonces pongo uno de 1000, que es el siguiente. Más o menos con ese ejemplo, Rubén, te puedo explicar para este caso, y podríamos haber muchos casos más, la importancia de los históricos. Bien, no sé si queda aclarada tu duda, igual me indicas si no está y en qué sentido para poder seguir fundamentando. Bien, les decía que, miren, casi dos terceras partes de los proyectos que se ejecutan a través, estoy aquí sacado de un reporte, de un estudio a nivel mundial, no crean que solo aquí, las dos terceras partes casi de los proyectos no cumplen sus metas, ¿sí? No cumplen sus metas. No estoy diciendo que no funciona, sí funciona, pero no cumple su meta para lo que realmente lo funcionaron. Ejemplo, voy a poner un ejemplo chiquito y que todos conocemos. Sentimos que no estamos subiendo de peso, peor en este confinamiento. Decimos, no puedo ir al gimnasio, pero me voy a comprar una máquina de hacer ejercicio, una máquina estática. ¿Sí? Sucede que hacen el esfuerzo económico y lo que sea, y por último,
le hacen un espacio en su dormitorio y ahí meten la máquina. Se sacan el aire armándola, etc. Los primeros días están dale, siguen pasando los días, van disminuyendo el ritmo hasta que esa máquina quedó botada. El objeto de esa máquina, primero para quien le vendió la máquina, excelente, porque se la pagaste. En cambio, tú tenías que empezar a devengar ese costo-beneficio. ¿Sí? Y no cumpliste tu objetivo, a la final dejaste de hacer ejercicio y en vez de bajar de peso te subiste más. Y el resto, el un tercio, fracasan. Solamente voy a poner el ejemplo. Bueno, ya está aquí. Solo voy a poner el ejemplo. ¿Qué sucedería si de esos 100 proyectos cada uno me vale $1,000? Solo $1,000. ¿Sí? Es decir, estoy perdiendo $31,000. Pero esos $31,000 no solamente es dinero, ¿sí? Sino también, ya les dije, ¿dónde compro tiempo? ¿Hay alguna fábrica que venda tiempo? No hay. ¿Dónde compro energía? Me refiero a la energía intelectual del ser humano. ¿Dónde compras? ¿Sí? La única manera de recuperarte energéticamente es quizás hidratarte, comer, descansar. Hidratarte tienes que comprar el hidratante, te cuesta. Comer te cuesta. Entonces, imagínense en esos costos. Y lo peor de todo, pierdes oportunidad de salir adelante en esta crisis. Entonces, es importante, hablo de crisis en general, porque ya le dije, hemos vivido dos acontecimientos, el uno el terremoto y ahora este confinamiento, y yo he conversado con mi hijo, imagínense qué más puede pasar, y nos ha dado lecciones. A mí sí me ha dado lecciones y he sacado experiencias y muy buenas. Entonces, en ese sentido, yo tengo que saber el costo de oportunidad. Es decir, sacar provecho de lo que está subiendo ahora. Ojo, provecho de una manera ética, no corrupta. ¿Sí? Es decir, yo no puedo en este momento, y le voy a ser sincero porque conozco el mercado. Esto es alcohol. ¿Sí? El galón de alcohol, en condiciones normales, cuando no estaba la crisis, el galón estaba en casi $5, el más caro. Sucede, empezó la crisis y alguien dijo, yo sí tengo, pero ya no te cuesta $5. ¿Sí? Ahorita puedes conseguir $12, $11, $13. Llegó a costar hasta $32 el galón. Por favor, no me refiero a esta oportunidad de crisis. Me refiero a que el problema de uno tiene que ser oportunidad de negocio para otros. Lo que es basura para unos es dinero para otros. ¿Cuántas personas, incluso conozco un caso en Estados Unidos de una señora de esos indigentes que andaba recogiendo basura? Actualmente es no millonaria, recontra millonaria. La señora era una indigente que recogía basura en un carrito de comisariato. Recogía esa basura e iba a vender a la recicladora. Rapidito la historia. Después ya no andaba en un carrito de basura, andaba en un triciclo de esos de los que cargan en el mercado. Después ya ella empezó a contratar y a darles triciclos a los otros tramperos. Ella era la jefa. Actualmente tiene un local de recicladoras bien grande en Estados Unidos. ¿Sí? Imagínense, después de andar con un carrito de comisariato, ahora ya en cambio tiene camiones, una flota de camiones. Entonces, eso es la oportunidad. Lo que es basura para uno es dinero para otros. Por eso, en los proyectos, usted sin vender nada ya está ganando. ¿Qué significa eso? No desperdicie. Bien, pregunta si alguien tiene dudas y lo podemos ir y podemos ir ocultando las mismas, ¿no? Ante esta situación, todos los esfuerzos deben tener resultados. Todos los esfuerzos deben tener resultados. Si vamos a jugar fútbol y yo me saco el aire, al menos no debemos perder. Si vamos a dar un examen y me pasé mala noche, ese esfuerzo debe tener un resultado y debe tener un resultado positivo.
En este sentido, no puedo dejar pasar la situación de decir que en los proyectos debo relacionar los esfuerzos, los resultados y qué beneficio me va a dar. ¿Qué beneficio me va a dar? Es decir, me permitirá estar en una mejor situación. A mí, al grupo, al cliente, a todos. Porque imagínense, yo le doy un servicio profesional a un cliente. Yo cobro mis honorarios, el cliente tiene, se me ocurre, la automatización de facturación o de cobro. Una automatización de cobro tipo Western Union, por ejemplo. ¿Sí? Que todo lo tengo con tecnología. Entonces, yo voy a pagar a Western Union, primero porque lo tengo cerca, segundo porque es rápido, ¿verdad? Tercero, los costos o tarifas son accesibles. Entonces, cliente satisfecho y beneficiado quien hizo el proyecto. Beneficiado y satisfecho quien compró el proyecto. Beneficiado y satisfecho quien hace uso del proyecto. En este caso, quien está cobrando en ventanilla y quien está haciendo del servicio. Como dice la canción, felices los cuatro. Más o menos. Para esto, debo lograr metas que tienen que ser personales y corporativas. No hay metas en proyectos solamente para uno. Sin embargo, es relevante que yo debo asegurar mi éxito y es lo que va a definir mi futuro. Sí. Los éxitos en tus proyectos aseguran tu futuro, definen tu futuro. Esto me sucedió. Alguna vez un cliente me dijo, la subsistencia mía y de mi equipo depende 100% de lograr lo que ofrecimos a través de nuestros proyectos. Miren. ¿Sí? Y les voy a contar una anécdota. Alguna vez vino un cliente, este mismo específicamente, y me dijo, ahí fue que me dijo este, y por ahí medio le digo, ¿me puede repetir? Y le tomé apuntes. Necesito un proyecto, José. Yo le digo, dígame más o menos cuáles son sus requerimientos. Bueno, vi el diagnóstico, le digo, ok, ¿me puedes pasar la proforma? Listo, déjeme analizarla, ver todos los requerimientos y le paso la proforma. Recuerdo que le cobré $3,500. Es bien pagado. Después viene, no hay ningún problema. Ya cuando empezamos a implementar, me dice, José, ¿sabes cuánto me estoy ganando con lo que tú me estás cobrando? Yo le digo, ni idea. Me estoy ganando $250,000. Yo pude haberle dicho, oiga, ya, pues entonces deme algo más, ¿no? Es mi precio, yo me sentía bien pagado. Y él invirtió. Y por eso decía, la subsistencia mía y de mi equipo depende 100% de lograr lo que ofrecimos a través de nuestro proyecto. Entonces, es interesante todo este apartado filosófico de lo que estamos hablando. Sobre el mismo estudio del 69% de empresas que no dan su objetivo y del 31% que fracasan, ese estudio se le llamó el caos del reporte. ¿Sí? Y clasificaron en tres categorías los proyectos según los resultados. ¿Sí? Clasificaron en tres categorías los proyectos según los resultados. Y miren lo sorprendente. ¿Sí? Dice que encontraron proyectos exitosos. ¿A qué le llamaban proyectos exitosos? Aquellos que terminaron a tiempo. Es decir, que cumplieron los términos de referencia, las especificaciones técnicas y el valor contractual. Segundo grupo de proyectos, categoría, proyectos con problemas. Aquellos que finalizaron, pero el proyecto terminó costando más y se demoró más tiempo. Y tercer categoría que encontraron es los proyectos que fracasaron o que simplemente los liquidaron. Es decir, rescindieron unilateralmente. No se terminó, es decir, antes de que se termine, antes de que se pierda todo, salvaron lo que quedaba. Un desperdicio total de dinero, tiempo y oportunidad. Miren, estos tres tipos de categorías establecieron ellos. Además, del total de los proyectos analizados, dice que apenas 16% fueron exitosos. Es decir, del 69%, 16 solamente fueron exitosos, 53 se terminaron, pero con problemas, y el 31% no se terminaron.
Miren, ahí está, cuadran los valores de lo que habíamos analizado antes. Ante esto, ¿se han preguntado cuánto cuesta esto? ¿Se imagina reducir de un plumazo o simplemente con una frase reducir el presupuesto, el tiempo, el esfuerzo asignado un 30% por una gestión ineficiente? ¿Verdad que no lo creemos? Entonces, vale la pena buscar formas de evitarlo. Vale la pena buscar forma de evitarlos. Entonces, tenemos que empezar a analizarlo de esta forma. ¿Sí? Tenemos que empezar a analizarlo de esta forma. ¿Sí? En ese análisis, entonces, tenemos que establecer que nuestra gestión debe tener un buen proceso. La gestión debe ser incremental, es decir, alta. Los resultados al menos en un 30%. Si a esto lo multiplicamos por el presupuesto, imagínense. ¿Cuál sería el impacto en los resultados si se mejoraría o se mejorará la forma de hacer el proyecto? Imagínense, ¿cuál sería el resultado? ¿Sí? Miren que no les miento que todavía algunas faltas se me han pasado por alto, porque reitero, hace 2 horas que lo terminé, ¿no? Pero bueno, lo importante es que estamos corrigiendo y compartiendo con ustedes. Bien, entonces, pueden mejorar los resultados, y ya les dije, una de las maneras de mejorar los resultados es que de entrada ahorremos. Les voy a poner un ejemplo que conozco, es real. Asesoré un proyecto el año pasado por el mes de febrero o marzo. Un proyecto para un contrato de aproximadamente 8 millones de dólares, casi 9, con IVA. Entonces, en el instante que quien me contrataba me pidió, José, ayúdame a hacer la oferta técnica, económica, especificaciones técnicas y todo para de esa manera participar. Y listo, se ingresó al proyecto y me dice, hay buenas noticias, ganamos el concurso, nos adjudicaron el contrato. Necesito que me hagas un análisis de gestión, de manejo del proyecto. E hice todo lo que decía aquí. Es decir, le saqué los valores de cuánto necesitaba de dinero para pago de personal, de acuerdo a lo contratado. Cuánto necesitaba para herramientas, cuánto para material, cuánto para equipos de protección personal, o sea, cascos, guantes, botas, etcétera, ¿no? Bueno, voy a analizarles solamente uno de los casos. En mano de obra, yo le decía a mi cliente, les habían dado el 50% del anticipo, más de 4 millones, y le dije, tienen para financiar tranquilamente, sin necesidad de poder cobrar siquiera en 5 o 6 meses para financiar el proyecto, sin necesidad de cobrar planillas. Segundo, el presupuesto estimado para pagar el personal son cerca de 900 mil dólares. Bien, y voy a centrarme en esa parte. Sucede que el proyecto aún no se termina y ya llevan gastado como 1.600.000 dólares, es decir, 700 mil dólares más. Sí, 700 mil dólares más. No analizaron estos pormenores y entonces los impactos, en este caso, están conllevando a que si se iba a tener una utilidad aproximadamente de un 15%, déjenme decirles que las utilidades o ganancias no van a haber, van a salir, como decimos, ni gano ni pierdo. En el barrio decimos, salimos tablas. Y solamente por no ser disciplinado en esto, en el proceso de gestión incremental. Bien. Entre los factores de éxito y fracaso, les decía que hay otros errores también. Y me he ido acordando. ¿Sí? Cuando definimos de manera incompleta el alcance o lo no acordado. Mira, más o menos lo que me preguntabas en antes por ahí, Ángel. ¿Sí? Lo que me preguntabas en antes. ¿Sí?
O sea, había un alcance no acordado. Bien, cuando la participación del cliente y de la dirección es deficiente, ¿qué sucede? Que el cliente ya una vez que contrató, y el profesional una vez que contrató, ya casi no va a obra, casi no dirige, porque ya cogió la plata y lo primero que hizo se compró un carrazo, o una casa en Manta Beach, o una casa en un condominio de alta gama. Imagínense. Eso empieza a perjudicar y a ser deficiente el proyecto. Cuando los recursos, me refiero, no hay material, no hay mano de obra, no hay herramienta, está el empleado, está el trabajador y dice, avanza, pero ¿cómo quiere que avance si no hay material? O el bodeguero aún no llega. Cuando el liderazgo es insuficiente o prácticamente nulo. Esa es otra de las maneras en que podemos nosotros o tenemos nosotros que establecer este tipo de situaciones. Cuando se generan expectativas poco realistas, es decir, le vendes, como así vemos a veces en la foto, qué lindo que se ve ese plato y qué diferencia que en el momento que nos traen. Y cuando los proyectos empiezan a retrasarse, pero ostensiblemente. ¿Sí? Es más o menos, y ahorita ustedes están en cuenta regresiva, a ver, tengo domingo, mediodía, sábado, viernes, jueves, miércoles, martes. Tengo 6 días y lo que queda de la noche para mi deber. Ya mañana serían 5 días y así sucesivamente. Y no sé qué tanto tengan avanzado el proyecto. Pero bueno, eso ya es responsabilidad de ustedes. ¿Cuáles son los hallazgos encontrados en este sentido? Primero, de que es importante la participación activa del cliente. Segundo, es importante el apoyo del lugar a donde tú vas a hacer el proyecto y de tu equipo. Es importante tener los requisitos de una manera clara y confirmada que exista. Una planificación adecuada, una validación constante y el enfoque profesional del equipo. Eso se encontró para que los proyectos sean exitosos, a más de lo que ya hemos hablado. Bien, ¿qué más tenemos? Dice que si no tengo preparación, no tengo conocimientos, me puede conllevar al fracaso. Y lógicamente, muchos de nosotros hacemos las cosas sin saber algo. En este caso, sin saber una metodología de gestión de. No importa que hagamos grandes esfuerzos, no importa que utilicemos diferentes técnicas como agenda, post-it, correo, Excel, etc. No es suficiente. Necesitan más cosas. Los retos son cada vez más complejos. Dice que resulta irreal pensar la existencia de una receta sencilla para todos los males. Mucho cuidado. Lo que sí es seguro es que por experiencia propia, es importante asegurarles que contar con un método sistémico de metodología de gestión de proyectos les va a ayudar a evitar problemas, les va a ayudar a incrementar los sobrecostos y la atención derivada. A veces estos sobrecostos, por no perder el contrato, los asume el profesional. Y sucede, quedó bien con el cliente, pero quedó mal con su equipo. No les terminó de pagar completamente. En este sentido, su incumplimiento también perjudica su imagen profesional y lógicamente también queda mal el equipo. Por uno, las pagamos todos. Bien. Por lo tanto, empecemos a convertir nuestras ideas en resultados. Controlen su proyecto e incrementen la productividad. Reduzcan los tiempos y los costos. En conclusión, van a tener clientes contentos. Van a sentirse ustedes mismos y el equipo también contento. Mis queridos alumnos, con esto finalizamos la clase. Como dice ahí, ahora sí es hora de iniciar, ¿verdad? ¿Cuál es el inicio? Mi primer proyecto. Su primer proyecto debe ser su plan de vida. Pero bueno, es algo personal, algo particular. Entonces, ya ustedes vienen trabajando desde 7 semestres atrás con proyectos informáticos, ¿no? Ya han empezado a realizar formulaciones, diseños, estudios y también han desarrollado.
¿sí? Y también han desarrollado. Entonces, en este sentido, tienen ustedes el punto de partida. Yo le adicionaría algo más aquí. Ganas y decisión. Queridos alumnos, es todo lo que quería ponerles de mi parte. Ya la siguiente clase, el día viernes, ya entramos el paso a paso de lo que ya ustedes venían conociendo, pero fortaleciendo más esos conocimientos. Espero haber sido claro y que saquen provecho de los conocimientos que se les ha estado impartiendo. Se está subiendo las presentaciones entre 24 y 48 horas. Ustedes saben que son algunas asignaturas, algunos paralelos, y también mientras se prepara la información y todo estará lista. Haré lo humanamente posible porque esté antes, pero más o menos son los plazos. De mi parte es todo. No sé si tienen algunas inquietudes, por favor pueden hacerlo. Bien. Preguntas, por favor, jóvenes, o no las tienen. A ver si vamos activando las cámaras para las capturas de pantalla de las clases que vamos haciendo, ¿no? Bien. Nos avisas, Belén, cuando estamos listos, por favor. Kelly, perdón. Ya listo, ingeniero. ¿Ya? Ok. Bien. A ver, no, otra más. Faltó yo fui a Kelly. No, es que faltan otros compañeros. Ya. Ya, ok, ahora sí. Listo. Queridos alumnos, un gusto. Disfruten lo que quede la noche, descansen, mediten, aprovechen el tiempo y espero que los que se les está explicando, lo que se les está compartiendo, sea de gran utilidad para ustedes. Que pasen linda noche y que descansen. Bendiciones. Igualmente, ingeniero. Okay. Gracias.